Ok, la idea de este fin de semana es irnos a Jerica a escalar. Me voy a llevar a los perros, me voy a llevar a Marina y vamos a ver qué tal es estar dentro de la autocaravana, dormir en ella, encender la calefacción tal vez, ya que sabemos que va a ser frío, cenar con unos amigos, a ver qué tal sale este fin de semana en la autocaravana. Bueno, ya estamos por aquí, hemos recogido a Marineta, aquí estamos. Y nos vamos a ir ahora a Decathlon a buscar a Alba y Raúl, que nos están esperando con su autocaravana, y salimos para Jerica. Super tormenta yendo, que he tenido que reducir la marcha literalmente a tercera. No veía nada, hemos tenido que ir super lento, como habéis visto ahora en las imágenes. Ha sido una auténtica locura. Bueno, ya estamos aquí en Jerica. Barrizal horrible, tengo los perros meando y haciendo sus cositas, y no sé cómo va a quedar la autocaravana cuando entre, sinceramente. Vale, vamos a abrir la sidra, voy a dejar en cámara rápida toda la cenita. Vale, aquí parados en el parking, ahora de repente hemos desmontado la nevera. Haber guardado la bolita esa para... Porque olía un poco a quemado, no sabíamos muy bien lo que era. Vale, nos hemos venido a una tienda bazar de estas.
Vamos a comprar un cepillo largo para poder limpiar lo que sería la chimenea del quemador, a ver si consigo quitar ese olor que desprendía, porque hemos encontrado en donde está el quemador, justamente de la nevera, había como una bola de algo quemado. Yo creo que eso era lo que causaba el mal olor. Ya puesto que lo he desmontado todo, voy a intentar limpiarlo. Ok, creo que con esto puedo limpiarlo. Vale, ya estamos aquí, vamos a ver qué tal podemos limpiar eso. Mira cómo va cayendo. ¡Guau, chaval! Mira todo lo que cae, ¿eh? Ojo, ¿eh? Vale, al parecer el problema de la nevera solucionado. Nos vamos a ir a escalar ya. Ha salido el sol después de haber venido esta tormenta. Súper, súper día soleado. Así que nada, a escalar un ratito y a ver qué tal va todo. Así que escaló, ella ha estado escalando una vía. Yo tengo un dolor de cabeza terrible y la verdad que hoy no es mi día como para escalar, entonces prefiero bajar al auto a por un paracetamol y no. Buah. Después de la siesta, la verdad que me encuentro súper bien. Vamos a ir a tomar una tapita que no hemos comido ninguno. Alba y Raúl ya han llegado a escalar. A ver si nos dan de comer en algún sitio. Vale. Vale, al final ya nos dieron de comer. Lo que pasa es que es casi de noche, pero es súper pronto. Son las 6 de la tarde. Nada, vamos a encender la calefacción en la autocaravana y una duchita. ¡Buah! Listo, ya nos hemos duchado. Ahora mismo estoy súper calentito, estaré como unos 26, 25 grados dentro de la autocaravana. No puedo pedir más, afuera hace un frío que pela. Terminamos de recoger y el fin de semana se va acabando. Mañana la nena tiene cole y yo a dar clases. Bueno, pues ha llegado la hora de irnos. Así ha sido nuestro fin de semana por aquí en Jérica. La verdad que ha estado muy guay. A pesar de que nos hemos venido con una super tormenta en la carretera viniendo hacia aquí, ya pensábamos que hoy iba a ser un desastre y la verdad es que no fue así. Salió un solazo increíble y no podemos quejarnos de nada. Lo único ha sido ese pequeño dolor de cabeza que me ha dado por la tarde. Así que nada, de resto, nos vemos en el próximo viaje. ¡Adiós!